Ay, por este día de hoy, Saskia, de artistas, no tiene a todo el mundo nervioso. Ellos están como que no pueden. Cada vez que hacemos este Vihan en vivo, revolucionamos todo esto aquí. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque ya las personas están tomando, sabiendo cuál es el valor que tienen las artes, que a través de ella, además de resolver sus problemas personales, porque, como siempre he dicho, es el psicólogo más barato que hay en el mundo, también pues puede ser el inicio de su propio negocio. Entonces, para ello estamos aquí muy bien acompañadas de la señora Daisy López, quien es la propietaria de la Casa del Artista, y también estamos de nuestro artista plástico, Leonardo Durán, que nos va a hacer algo por allí. Así que bienvenidos sean bienvenidos ustedes ambos al programa. Muchas gracias por invitarnos. Aquí es un privilegio tenerlos aquí, más cuando vamos a aprender de esa escuela que tiene, donde podemos ir y aprender un montón de cosas. Háblenos de la creación de la escuela, ¿cómo surge? La Casa del Artista, originalmente empezamos como una tienda de materiales para artistas, o sea, todas las manifestaciones del arte, pintura, dibujo, grabado, serigrafía, escultura, ya sea en barro, en madera, en piedra. Entonces, parte de nuestra filosofía también es que poder ofrecer cursos y talleres que la gente pueda expresarse, o sea, que se puedan puedan comunicar sus sentimientos, puedan hacer algo que los haga feliz. Sí. Y en la Casa del Artista, obviamente, no hay la formalidad de la Escuela de Bellas Artes de la UAS, ni tampoco de la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Bellas Artes, que hay ya un currículum que seguir para graduarse. O sea, aquí vendrían siendo cursos libres, pero con los mejores profesores que tenemos en el país. O sea, de eso. Es un requisito, gustar en las Bellas Artes. Sí. Hay algo que nos llamó mucho la atención, señora Daisy, ¿sabe? Que muchas veces vemos las tiendas, vemos un producto determinado, pero la Casa del Artista, como bien usted dice, es como el encuentro del artista con todo lo que él necesita y quizás soñó buscar y pensó que nuestro país no lo iba a conseguir. ¿Cómo usted hace su lista de inventario para comprar y dar el clavo, como decimos bien los dominicanos, con lo que se necesita en el país a nivel de materiales, de material didáctico, todo lo que se necesita para las artes? Nosotros tenemos un año y medio y hemos, a medida que hemos conocido los artistas y los profesionales, hemos comprado inventario, hemos traído cosas porque nos han pedido que de esto necesitamos, queremos hacer esto. También yo, como conozco un poco del arte, traigo productos con la esperanza de que alguien se motive a empezar a utilizarlos y a hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Entonces, básicamente eso, o sea, el objetivo de nosotros es que sea la tienda más completa en materiales para artistas plásticos. Yo creo que es la más completa, para decirlo así. Esto tocó algo muy importante, que es que hay que ser conocedor del arte para tener todos los utensilios y todos los materiales para esto. Estuvimos hablando detrás de las cámaras, de la experiencia que tuvo fuera, en todas las artes que ustedes pudieron observar y también traer esas mismas técnicas al país. ¿Cómo fue esa experiencia de aprender tantas cosas? Quizás eso fue la motivación que le hizo tener esa tienda y esa escuela aquí. Claro que sí. Tuve la oportunidad de vivir en varios países y cada cultura se expresa de manera diferente, eso es parte de su historia, o sea, como la historia del arte, por ejemplo. Y las personas en estos diferentes países, con las mismas herramientas, con las mismas cosas, producen cosas tan diferentes y a veces y bien bonitas. O sea que parte de lo que nosotros queremos también es traer de todo eso que se hacen en otros sitios y la gente son felices. Por ejemplo, como estuvimos hablando de las piñatas, el arte de hacer las piñatas, hay unos países que la hacen, que son expertos en piñatas, o sea, que hacen, y eso muy, muy bien, podríamos, no es parte de, quizás algo que no sea parte totalmente de nuestra cultura de un inicio, pero sí lo podemos integrar. Podemos hacer innovar en esas cosas y alguien encontrará su nicho, alguien encontrará lo que lo hace feliz. Usted bien lo dijo ahora mismo, o sea, el arte es una manifestación.
de amor, de tristeza, de querer crear cosas. Es una gran manifestación. Y el día de hoy usted nos trajo, vino acompañada por el gran maestro Leonardo Durán, quien es artista plástico. Él va a dar uno de los cursos ahora en la Casa del Artista. ¿Cuál va a ser el curso? Él ya nos ha dado el curso de grabado, ya se terminó toda una sesión, ahora vamos a iniciar la semana que viene otro. El grabado es una técnica que en Europa se empezó a hacer en el siglo XIV, pero ya en Europa esa técnica de grabación vinieron de la China. En la China en el siglo IX ya se estaban haciendo una especie de grabados, pero en Europa empezó en el siglo XIV. Y era una técnica que originalmente se empezó para grabar los íconos religiosos y los libros. Entonces, todavía en el siglo XIX, el grabado se utilizaba como ese medio para hacer libros y eso. Ya con los medios de reproducción, la fotografía y todo eso, ya eso dejó de hacerse porque ya hay otros métodos para imprimir los libros. Exacto. Pero el grabado se ha mantenido como una técnica donde los artistas pueden hacer expresarse como una expresión única. Sí, ahí estamos mirando al maestro que ha ido cambiando. Parece una esta mesa, maestro, usted tiene su micrófono puesto. Sí. Bienvenido a nuestro espacio. Usted parece como que tiene una cirugía ahí, porque yo he visto que él ha cambiado piececitas y vuelve y una cosa. Cuéntenos, ¿qué está usted haciendo? Sí, como dice Desi, el grabado es bien antiguo. Yo estoy haciendo un linóleo, que es la técnica que estamos dando en el taller, la introducción al linóleo artístico y el China Collé, cola chino, que casi en el país no se conoce, porque el grabado en República Dominicana lamentablemente no ha tenido ese auge que ha tenido en el Caribe y en América, México, Puerto Rico, Argentina, Brasil. Nosotros nos hemos quedado rezagados cuando la imprenta por primera vez, los primeros libros que se imprimieron en América se imprimieron aquí. Y como dice Daisy, el grabado es parte de esos libros en el pasado, ya no. Ya el grabado es una técnica aparte que tiene la ventaja que reduce el precio de la obra de arte única. Porque con el grabado tú tienes una reproducción de varios trabajos y se lo puedes vender a varios amigos. Si a una persona le gustó una obra, la pueden tener 5 personas. No pasa con el dibujo, ni con la pintura, ni la escultura, que tú no la tienes una sola. Aquí tú puedes tener 10, 20, 50... dependiendo lo que quiera la persona. Y es una técnica bien entretenida. Nosotros aquí estamos utilizando el linóleo. Miren, chicos, aquí se pueden tomar. Para hacer una impresión, que en el proceso la vamos a ir viendo cómo vamos trabajando y cómo vamos a terminar al final imprimiendo una estampa. Una cosa, Leonardo, esa misma técnica que estás haciendo ahora es la que se utiliza, por ejemplo, en México, en algunos países, que hacen unas chancletas que son grabadas, ese mismo, sí, es de eso mismo, sí. Esa misma técnica. Esta es la famosa suela de los zapatos. Ajá. Que nosotros la sustituimos por el linóleo, porque el linóleo lo tenemos en la Casa del Artista, pero sale un poquito más caro. Pero lo que importa en esto es la obra, lo que haga el artista. Es decir, tú puedes utilizar materiales buenos, pero si el artista no domina. Maestro, ¿y cuál es la diferencia entre la serigrafía y el grabado? Bueno, la serigrafía es una técnica del grabado. Okay. Es decir, la xilografía, la serigrafía, se imprime con colores. Se acerca más a la pintura que a la obra gráfica. Y tú tienes la ventaja que puedes hacer 50, 100 con todos los colores como la pintura. El grabado mayormente se hace en blanco y negro y con algunos colores muy reducidos, 3 colores. Pero la serigrafía puede utilizar todos los colores. Maestro, ¿y es fácil de aprender? Sí, muy fácil. ¿En qué tiempo más o menos pues uno puede hacer algo que pueda decir eso lo hice yo? En 3 semanas. En 3 semanas. Daisy, yo creo que ahí viene su intervención. Por favor, ahí está hablando el artista. Hemos traído una obra de una de las alumnas. Sí, la están viendo ahora en pantalla. Sí. Voy a ponerla ahí, la vemos. Preciosa. No, esa obra precisamente es la del señor Durán. Ah, ok. Las alumnas en el fondo. Si hay alguna en la allá. Sí. Con relación a el grabado y la serigrafía, con el grabado se utilizan esas gubias para la lámina de linóleo que él está utilizando. Ahí se hace el dibujo con gubias, o sea, son esas cuchillas cortando. Sí, pero usted me lo está poniendo muy fácil, eso no fue lo que yo le pregunté. La serigrafía. Sí, en 2 semanas aprendo a hacerlo. Pues claro que sí. La serigrafía, bueno, si te gusta y estás dispuesto a aprender, sí. Ah. La serigrafía se utiliza una tela
una tela que se monta en un bastidor. Entonces, esa tela se cubre la parte que tú no quieras que atraviese la pintura. O sea, la técnica es muy diferente, pero están dentro de todo lo que son grabados. O sea, están dentro de todas las técnicas que caen dentro de cuatro grupos. Y el curso este, eso me interesa. Sí. ¿No? Ese curso que me dijeron que ya está por ahí. Háblanos y especificanos todo ese curso, porque es importante, señores, aprender lo que es. Todo eso antiguo que como se movían antes, ahora hay que aprenderlo para saber un poquito de la historia. ¿Verdad? Aunque ahora, gracias a la Casa del Artista, tenemos utensilios, ¿se podría decir? Herramientas, utensilios, herramientas que nos ayuda a hacer esto, porque eso no era lo que se usaba antes. Bueno, con el grabado tenemos herramientas así de muy buena calidad, obviamente, pero el ser humano es muy ingenioso, o sea, hay muchas herramientas que se pueden hacer en casa, pero obviamente estas herramientas tienen todas las formas de las gubias, o sea, todas las formitas para lograr todos los efectos, porque ese dibujo que están viendo en la pantalla, o que vieron ahorita, cada rayita de esa es una gubia diferente que se saca, o sea, es una cuchillita diferente para lograr ese efecto. Pero con razón la gente no se pone nerviosa, mira, se uno bota todo el no. Del día. Usted sabe que el tiempo en televisión es muy asesino, así que vamos a decir todos los datos del curso, cuando inicia, la ubicación de la casa y dónde llamar para escribir y todo. Nuestro teléfono 809-533-7544. Además del curso de grabado, también vamos a iniciar uno de encáustica. Esa es una muy antigua técnica con la que están pintados los retratos en los sarcófagos egipcios y los romanos. Vamos a iniciar una técnica. Hemos tenido muy pocas personas, pero hemos tenido personas interesadas, ya han notado, vamos a iniciar ese curso. También están todos los cursos tradicionales de pintura, dibujo, y uno de nuestros favoritos cursos es el de escritura creativa. Que ya próximamente van a conocer a través de... Sí, es una promesa, vamos a ir a ver todo ese desarrollo. Y el email es para comunicarse con ustedes también. Y repetir el teléfono de nuevo. 809-533-7544. Y en nuestro email es casaartista@gmail.com. Bueno, vamos a agradecer a la señora Daisy López, que es la propietaria de la Casa del Artista, y vamos a agradecer a nuestro artista plástico que estuvo aquí de visita en el día de hoy, Leonardo Durán, que vino a ofrecernos esa técnica interesante. Óyeme, yo creo que vamos a mostrar por dónde usted va del trabajo, quizás en un ratito podemos mostrar un poquito más. Levántelo un poquito, por favor, a las cámaras, para que vean lo que usted ha estado haciendo en lo que estuvimos acá en el programa. Es una técnica realmente sumamente interesante. Parece como si él estuviese haciendo una cirugía ahí con ese cambio de cuchillas y todo esto. Sí, es bien interesante. Pero es un trabajo muy, muy lindo realmente. Sí, bueno, una terapia, como dice ella, es una terapia muy buena. Claro. Lo único que hay que aprender a manejarla. Sí, pero usted me dijo que 2 semanas, yo le voy a seguimiento. Tres, no le baje ninguna. De 2 a 3, él estaba ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, eso depende del interés de uno. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a un bloque comercial, pero disfruten de nuestra curiosidad del día de hoy.